Pelufo me dijo, hermano, los hombres de la iglesia necesitan aprender a adorar, hermano. Los hombres de la iglesia no están adorando como deberían hacerlo y me preocupa esto. Entonces, por eso he venido. Y ¿saben qué? Me puse a averiguar unas estadísticas en nuestra iglesia interesantes y el 33.4 de nuestra iglesia somos hombres. Y el pero el 66.6 son mujeres. Sí, qué bendición, claro. Esa es la razón por la cual hay dos reuniones de mujeres y una reunión de hombres. Ahora, esto no es una competencia, porque ganaríamos en todo caso, sino que esto es para retarnos, porque digamos que siempre pensamos, no, pues es que hay más mujeres que hombres. Sí, pero ¿sabían ustedes que en el mundo no es así? En el planeta Tierra hay 8.000 millones de seres humanos y el 50.5% son hombres, pero el 49.5% son mujeres, es decir que hay más hombres que mujeres, pero está partido casi a la mitad, exactamente igual. Se calcula que hay unos 77 millones de hombres más en todo el mundo y pues bueno, somos 8.000 millones de personas. Qué increíble, ¿no? Este estudio ha revelado que en este mismo instante en el planeta hay 4.000 millones de seres humanos que le están dando cantaleta a los otros 4.000 millones. Pero así es la vida, no hay nada que hacer. Pero mi pregunta es esta: ¿por qué en la iglesia hay menos hombres? Y esa es una pregunta que yo me hago porque esta reunión es mi favorita de toda la iglesia. Porque aquí es donde más adoramos, más fuerte. La alabanza en esta reunión es impresionante. Y aunque Pelufo me dijo, hermano, quiero que ellos adoren, hermano. Ustedes ya adoran. Ustedes ya alaban a Dios con una pasión impresionante. Entonces, pero bueno, me llevaba a pensar que ¿será que las mujeres o por qué las mujeres parecen ser más dadas a las cosas de Dios? ¿Cierto? Porque para que fuera un 50 y 50, pues falta como un 20%, ¿no? Hay un 60 versus 40, ¿por qué no somos 50 y 50? ¿Qué pasa? Y bueno, esta reflexión es también para honrarlos a ustedes porque ustedes son parte de esos 30 espectaculares. Pero ¿qué con respecto a los que no han venido? Sus hijos, sus hermanos, sus papás, sus tíos. Mi deseo es que ustedes puedan salir motivados a invitar a esos hombres que faltan de su familia. Porque estoy seguro que los hay. ¿Y saben qué pasa? Que hay mujeres que necesitan novio y esposo y no lo encuentran. Pues las estadísticas revelan por qué. ¡No hay! Entonces, yo me puse a pensar, ¿será que tiene que ver con la gestación? Que las mujeres aprenden a conocer más a Dios, a un Dios creador y se acercan a Él. No lo sé, la verdad no lo sé y no es el tema de la reunión. Pero el punto es que, sea como sea, ustedes están aquí y son unos duros por eso. Pero vamos a empezar nuestro taller de adoración para hombres. Porque creo que como hombres tenemos algunos prejuicios con respecto a la adoración. Pensamos, no, la adoración es para las mujeres. No, la adoración es para ellas que lloran. No, nosotros no lloramos, los hombres no lloran. Nosotros adoramos a Dios de otra manera, ¿no? Y aunque eso es cierto, hay que romper un poquito de paradigmas que nos pueden estar poniendo un tope, ¿cierto? Porque la Biblia dice, entren confiadamente al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro, la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos, dice Hebreos. Pero claro, como hombres estamos en el atrio celebrando, saltando, gritando, llegamos al lugar santo y algunos se quedan ahí y no cruzan el velo porque piensan, no, yo no necesito eso, yo estoy bien aquí, yo soy un hombre adorador, pero hasta aquí. Pero mi idea es que hoy podamos cruzar más allá y podamos llegar hasta el fondo de la cortina. Entonces, ¿qué es adorar según la Real Academia Española? Dice que es reverenciar o rendir culto a un ser que se considera de naturaleza divina.
Otra acepción es rendir culto a personas o cosas consideradas sagradas o santas. Otro es sentir estima o afecto en grado sumo por alguien. Otro es gustar de algo extremadamente. Y el quinto me pareció interesante, que es orar. Orar es adorar según la RAE, orar, dirigirse a una divinidad. Pero según la Biblia, ¿qué es? Y yo lo invito a que usted tome apuntes, si quiere en su celular o en su cuaderno o en algún lado, apunte ahí este versículo porque es increíble. Mateo 22, 37 dice: Jesús le dijo, y el contexto es que un fariseo le preguntó: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Aquí Jesús nos da algo muy clave, y Jesús está citando una palabra que está en Deuteronomio 6. Todo judío lo sabía. Y Él nos habla de amar, ¿cierto? Amarás. Pero nos da tres palabras clave: corazón, alma y mente. Y Él complementa diciendo: este es el primero y más grande mandamiento. Claro, Deuteronomio 6 dice lo mismo, pero le agrega algo, y es: con todas tus fuerzas. Con todas tus fuerzas. Entonces, es amar con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas al Señor. Eso es adorar. Ahora, ¿qué no es adorar? Para que ustedes y yo lo sepamos, no es una experiencia exclusiva para las mujeres. Porque ustedes y yo, nuestras esposas, nos dicen: ay, pero adore. Ay, pero ciérrelo. Ah, pero llore. ¿Por qué no llora? Y uno se siente como todo presionado. Y uno es a intentar llorar y no le sale ni una lágrima. Pero las esposas quieren que uno llore porque les encanta ver a un hombre quebrantado. Pero a veces uno no llora, pero sí estaba adorando. ¿Qué no es adorar? Eso, simplemente llorar, ¿cierto? Hay personas que pueden estar llorando pero no están adorando. Están llorando porque les duele el estómago, o porque les pusieron un parte, o porque estrellaron el carro, o porque su esposa le estrelló el carro. Pero también adorar no es las canciones lentas, ¿no? Siempre creemos eso: alabanza las canciones rápidas, adorar las canciones lentas. No, adorar es más que eso. Podríamos decir que adorar es amar en extremo. Amar en extremo. Y la adoración es un privilegio reservado para ambos sexos. Yo quiero que nosotros, como hombres del lugar de su presencia, como decía Pelufo, nos convirtamos en unos adoradores impresionantes. No digo que no lo seamos, lo somos, pero podemos ir más allá. Y mi objetivo aquí es ir a una expresión en particular de la alabanza que ya vamos a ver. Así que voy a tratar de avanzar muy rápido con todo el contenido, que son como 17 hojas. Podemos adorar a Dios desde nuestra masculinidad. Quiero decirles eso. Podemos adorar a Dios desde allí. Y el primer punto es: ¿qué es ser un hombre? Esa es una pregunta que quiero dejar en la audiencia. ¿Por qué? Porque yo sé que aquí hay gente, hay hombres de todo, de todas las etapas de la vida. Aquí hay adolescentes. Aquí hay universitarios. Hay jóvenes adultos. Hay hombres que están de novios. ¿Qué pasó? Hay hombres que están solteros. Hay hombres casados. ¡Ey! Se nota que tienen mujer. Y hay hombres que son papás. Papás de hombres. Papás de mujeres. Y hay hombres en nido vacío. Hay hombres que ya se quedaron solos. Y estos hombres, pero me refiero a la viudez,
Me refiero a esa etapa en la que algunos están y me parecen tremendo. Pero sobre todo los más grandes no necesitan responder esta pregunta porque ya vivieron en otra época. Pero hoy es importante que sobre todo los más jóvenes sepan responder esa pregunta: ¿qué es ser un hombre? Porque hoy la sociedad quiere decir que deconstruir la masculinidad. ¿Sí han escuchado esa y otras barrabasadas? Pues le quiero decir a los teens y a los jóvenes que la masculinidad no se deconstruye. La masculinidad se aprende de aquel que se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre. Jesús en Juan 1:51 dijo: verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando por el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra. Hijo del Hombre, dicen las Biblias de estudio, era un título con que Jesús se refería a sí mismo. Dios se hizo hombre. Entonces, ser hombre sí es algo, y es algo muy claro. Y esto me lleva al punto número 2. ¿Qué nos gusta hacer a nosotros los hombres? Y les voy a compartir algo muy interesante. Yo tengo una hijita que se llama Esther y me ha cambiado la vida, ¿eh? Es la más hermosa del mundo. Y gracias a ella me tocó empezar a leer este libro que se llama ¿Cómo criar a las hijas? Porque no tengo la menor idea. Y es del doctor James Dobson. Si ustedes son papás y están buscando autores confiables, este es uno. Porque hoy hay unos autores rarísimos, así que no lean todo lo que hay por ahí. Este autor sí es recomendable y dice cómo criar a las hijas. Pero en uno de sus capítulos dice algo muy interesante. Y es que el cerebro unisex no existe. Dice, ¿qué nos hace hombres o qué nos hace mujeres? Pero es verdad que hoy la sociedad está limitando la masculinidad a la parte genital o la feminidad, ¿sí? Entonces, si tus genitales son de X manera, y ahí se basa todo el argumento, no, puede haber seres menstruantes, puede haber mujeres con próstata y hombres con útero. No sean brutos. Vayan a primero de primaria. ¿Y saben qué pasa? La masculinidad o la femineidad no se limita a la parte genital. ¿Qué es lo que nos hace hombres a nosotros? Un cromosoma. Un cromosoma que hace parte de todas las células de nuestro cuerpo. No solo las células sexuales o los órganos sexuales. Todas las células de nuestro cuerpo son de hombre, son con un genoma XY. Por eso tenemos estómago de hombre, intestino de hombre, huesos de hombre, cerebro de hombre. ¿Por qué se rieron? Yo espero que esa risa sea algo bueno. Tenemos todo de hombre. O sea, no hay una sola célula en nuestro cuerpo que no sea de hombre. Entonces, eso es interesante. Y él dice acá que hay algunas cosas que le sucede a los hombres. Resulta que dice que los cerebros de los dos sexos parecen femeninos, entre comillas, hasta cerca de la octava semana de gestación. Cuando uno está en el vientre de la madre y tiene 8 semanas, uno es una célula totipotente, ni siquiera se ve. Es 16 células, algo así. Y dice, cuando el cerebro de un varón es bañado por una enorme cantidad de testosterona. Así que todos los que están aquí están bañados por una gran cantidad de testosterona. Y dice que entonces es transformado ese cerebro radicalmente y aún toma un color diferente. Esa hormona sexual masculina mata algunas de las células de la comunicación.
que no nos pidan tanto. No, no nos pidan tanto. ¿Que cómo te fue? Bien. Estamos de acuerdo en esa respuesta. Pero ¿qué hiciste? ¿Trabajar? ¿Y qué más? Bien. Eso tiene una razón, ¿no? Y dice Réanse este libro, es muy chévere. Pero dice que la testosterona también causa un aumento en el volumen de las neuronas de los circuitos localizados en los centros sexuales y de agresión del varón. Con razón a usted le gusta la UFC. Con razón a algunos les gusta películas como John Wick, Jason Bourne. Yo no sé, no las conozco muy bien porque el pastor ha aconsejado no verlas. Yo no, me han dicho que son muy buenas. Pero ¿cuál es la sección favorita en Netflix? Acción y aventuras. ¿Por qué? Porque eso, no mentiras, películas de la vida real, pastor. Películas de la vida real. A mí me gustan las películas de la vida real. A mí también. Siempre me han gustado, siempre. De segundo, acción y aventuras. Acción y aventuras es mi favorito. Misión Imposible, todo lo que se le parezca, me encanta. Sonidos de metralletas, de helicópteros, de cuchillos volando, que no le caigan a nadie, pero wow, explosiones. Nótese que las películas de acción no tienen mucho libreto, ¿no? O sea, una escena de acción pasa y el actor dice yeah. Ya, porque para nosotros eso es suficiente comunicación. De hecho, las películas flojas de acción son las que tienen mucha historia. Mucha historia. No, no se enreden. La acción ya está, ya está escrita. Pero miren lo que dice. Esto es muy interesante. Dice: un varón de 3 años de edad tiene hasta 20 veces más de testosterona que las niñas. Por eso sus juegos incluyen correr, saltar, jalar, tirar del pelo, jugar con autos, camiones, aviones, tanques, hacer ruido. ¿Le parece realmente gracioso pasar gas, que es silencioso pero mortal? Entiéndase al que lea. Y dice, le gusta arrojar y disparar con armas de juguete o disparar con pepinos, zanahorias o cualquier cosa que parezca vagamente un arma. Viene en nosotros. La testosterona es la que los impulsa a hacer eso. Entonces no voy a entrar más en esto porque, pero es muy interesante. Dice que todos nuestros comportamientos masculinos tienen que ver con la testosterona. Es lo que nos lleva a soñar con un trabajo, lo que nos lleva a conquistar una mujer, lo que nos lleva a saltar de un paracaídas, lo que nos lleva a hacer esas cosas que los memes dicen: los hombres viven menos que las mujeres, los mismos hombres, y haciendo un poco, ¿no?, de brutalidad. Eso. Entonces, podemos, ese es el punto número 3, podemos adorar a Dios a través de esas cosas que nos gustan a los hombres. Entonces, a los que les gusta el fútbol, bien, los respeto, también me encanta. No, mentira, no, la verdad no tengo ni idea de fútbol, pero he visto a algunos adorar más apasionadamente en el estadio de fútbol. Uy, eso. Adoran con una pasión que yo digo, chévere, pero en la iglesia tiene que ser igual. Hace poquito fui a un concierto en New York y estaba Michael Bublé y yo me quería emocionar. Dije, no me voy a emocionar más que en la iglesia, me voy a emocionar menos que en la iglesia. Wow. Piensen en eso. Sí, emocionense con el fútbol, pero la condición es emocionarse más por Jesús. ¿Listo? Así que, pero con razón adoran ustedes muy bien en la reunión. Entonces, para los que les encanta el fútbol, pueden pasar tiempo con Dios mientras practican tiros al arco. ¡Pah! ¡Qué cosa tan aburrida! Pero a algunos les encanta. ¡Pah! Y en vez de pasar un tiempo a solas, hablen con Dios. Señor, ¿qué hago ahí? ¡Pah! No, mi suegro está orgulloso de mí, yo lo sé. A los que les gusta el básquetbol, pasen tiempo con Dios mientras practican lanzar tiros de 3 puntos.
Para las 5 de la mañana, ¿no? Más tarde, ¿no? Y hablan con Dios: Señor, si la encesto, esa es. De razón que no. A los que les gusta montar en moto, pueden pasar tiempo con Dios mientras salen a montar en su moto a toda velocidad. Qué sonido tan espectacular, ¿no? Y ver el amanecer. ¡Wow! Eso es una cosa que puede motivar a algunos hombres. A los que les gustan los carros, pueden invitar a Jesús a ver una carrera de la Fórmula 1. Mientras su esposa hace una siesta, usted pone ahí y dice: Señor, veamos esta. Algunos hombres me confiesan que han llorado en una carrera de Fórmula 1. No les vamos a decir a nadie, pero eso puede suceder. Porque es que esos motores, esas chispas producen eso. Pero también los que les gustan los carros pueden usar los trancones de Bogotá como una manera de orar media hora o 40 minutos. Yo lo he hecho, orando ahí. Porque Waze me dice 40 minutos. Bueno, 40 minutos para orar. Y oro. Y un señor me cierra y me dice: ¡Ah, triple catre! Y yo, porque voy orando, voy espiritual. A los que son papás de recién nacidos, pueden usar el tiempo de sacarles gases a sus hijos para orar. Señor, Padre mío que estás en el cielo. A los que están en la universidad, pueden adorar a Dios en el Transmilenio. ¿En el Transmilenio? Con audífonos, como lo decíamos en Cuba. Pueden adorar a Dios en el Transmilenio con audífonos y levantar las manos agarrados del tubo. Así lo hacía yo en el colegio, con mis audífonos. Nadie sabe que estoy adorando. El problema es que abría los ojos y ya todo el mundo se había bajado yo. A los que les gustan los negocios, pueden usar su tiempo de oración para contarle a Dios sus proyectos y pedirle ideas. Pueden proponerle a Dios. La Biblia dice en Proverbios que el hombre propone y Dios dispone. Señor, me quiero comprar esta casa. Señor, quiero hacer esto. No tengo la plata, pero ¿cómo la consigo? Y Dios le puede dar ideas. A los que tienen rabia contra el gobierno, ¿no? Los que son políticos así, de vocación, que por ellos estarían en, serían ediles, concejales, miembros de, que están, no, esta política nos tiene fregados, no. Que prenden el televisor y lo primero que les sale es: colombianos, este es el tiempo del cambio. El cambio ha llegado. Y ustedes, no, eso no puede ser, es que este país es el nido de ratas, es que es el país que lo merecemos, es que lo merecemos. Les tengo una idea. Pueden pasar tiempo con Dios haciendo guerra espiritual y decretando que el reino de Dios sea establecido en Colombia. Señor, yo ato a esta persona. Señor, yo ato. Establece tu reino en Bogotá. No, ¿qué pasa, mi hermano? Mi Bogotá, hermano, mi Bogotá. Claro. Cristianos. Entonces, oren. No se quejen, oren. A los que les gusta la música, pueden componerle canciones a Dios. Ese es mi equipo. Compónganle canciones a Dios. Ahora, los que no les gusta la música dirán: No, pero eso es algo. Composición no solo de eso es, mire, David era un compositor impresionante de la mayoría de los salmos. Y el hombre era un terrorista, digo, era un guerrero. Dice la Biblia que donde él llegaba, la gente se aterraba y decía: Dios mío, líbranos. Y David eso arrasaba con, él era el John Wick de Israel. Aún no sé quién es ese, pero me cuentan que es interesante. Y pueden adorarlo en el secreto con su instrumento musical. Si les gusta el piano, si les gusta la guitarra o si cantan, métanse en el secreto con Dios. Así es como yo lo hago. Ese es mi tiempo con Dios. Mi motivación, por decirlo así, para mi carne que no quiere madrugar, es la guitarra. La tomo y empiezo a cantarle al Señor y eso me ayuda. Bueno, pues el secreto para ser adoradores es tan básico como la rueda. Entonces aquí traje mis ruedas.
Iba a traer unas ruedas azules y unas rojas, pero entraría en una disputa con los pastores de la iglesia. Y diría, no, 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 hermano, las ruedas me tienen que ser rojas, hermano. No, no, ¿qué le pasa, hermano? La gente no está orando y me preocupa esto. Entonces, miren a ese hombre, ya les gustan las ruedas. Muchos de ustedes jugaron un juego ridículo que era disque así y lo iban... Bueno. Esa es la testosterona. Qué ridículos. Parecían cavernícolas, pero algunos de ustedes jugaban disque eso. Pues la rueda no hay que volverla a inventar, la rueda ya está inventada. La rueda, por eso cuando Pelufo me dijo, oye hermano, enséñales a orar, hermano, porque eso, yo dije, pues es que es tan sencillo. Yo les voy a dar cuatro pasos, cuatro ruedas, cuatro pasos. En la reunión de mujeres la habrían agarrado así. Nosotros somos básicos. Las mujeres. No, pero en fin. No me voy a meter en problemas. Nosotros somos muy básicos. Primera rueda. Esto es un carro, el carro, la nave. La primera rueda es la lectura de la Biblia. Pero ya no voy a hablar mucho de eso porque Richard ya dijo cosas espectaculares de la Biblia. El punto es que hay que leer la Biblia. Yo sé que hay muchos de ustedes son muy espirituales, pero otros de ustedes no tanto. Y los que no tanto, váyanse al Coffee and Jesus y se compran su Biblia. Si no la tienen, cómprensela, pero léanla. Segundo punto, la oración. Y no voy a, mejor dicho, lo que les estoy diciendo es cómo ser un adorador. Les va a dar cuatro secretos para ser un adorador, ¿sí? El primero es la lectura de la Biblia, el segundo es la oración. Y si no saben cómo orar, les recomiendo el libro del pastor, La oración es la clave del éxito. Marcos 1.35 dice, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó y salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Pero la tercera rueda es la alabanza. Y aquí es donde yo pienso que ustedes están muy bien, entre comillas. Yo siento que ustedes saben bien qué es alabar a Dios, ¿sí? Es reconocer lo que Él es, gritar, cantar las canciones, saltar, aplaudir, reconocer quién es Dios. Él es grande, poderoso. Entonces ahí no me voy a enfocar tanto, porque yo pienso que la alabanza ustedes la dominan muy bien. La voz de los hombres en la reunión de hombres en alabanza es una voz poderosa, es una voz estruendosa, es una voz que wow, inspira demasiado. Ahí no vamos a entrar. Pero la cuarta rueda es la adoración, y es la que Pelufo quería que tratáramos hoy. Y ya hemos hablado de algunas cosas, pero puntualmente vamos a ir al Salmo 103. El Salmo 103 es un salmo de David, el Baba Yaga de Israel. Nada que ver. Dice que todo lo que soy alabe al Señor. Con todo mi corazón alabaré su santo nombre. Que todo lo que soy alabe al Señor, que nunca olvide todas las cosas buenas que Él hace por mí. Él perdona todos mis pecados, sana todas mis enfermedades, me redime de la muerte y me corona con amor y tiernas misericordias. Llena mi vida de cosas buenas y mi juventud se rejuvenece como las águilas. Y aquí entra una palabra importante, un concepto importante, y es que habla de las tiernas misericordias. Y los padres que están aquí presentes saben cómo es el amor de un papá por sus hijos, por sus hijas. Es un amor indescriptible, es un amor muy profundo. Y cuando nosotros los hombres vamos a adorar a Dios, lo mejor que podemos hacer es adorarlo como hijos que se acercan a un papá. Porque cuando nosotros nos acercamos de esa manera, entramos en la relación correcta con Dios y podemos experimentar todo el amor que Él tiene para nosotros. Y ahí sí podemos quebrantarnos, incluso desde la perspectiva de un hijo.
Mi hija Esther me ha enseñado demasiado acerca del amor de Dios para mí. Tanto que digo, Señor, no puedo creer que así me ames. Yo soy para ti lo que Esther es para mí y mucho más. Así que la idea es esa. Y les recomiendo que lean todo este salmo, pero una vez más digo, hay muchas cosas que ustedes dominan de la adoración. Cantar, incluso cerrar los ojos. Algunos los cierran, luego los abren. Están como una direccional de un carro ahí, tin, tin, tin. Pero se quedan hasta ahí, hasta cierto punto, y no van más allá. Y yo les voy a enseñar hoy, o les voy a dar un abrebocas de cómo ir más allá. Y tiene que ver con el cántico nuevo. Resulta que el cántico nuevo en nuestra iglesia es la debilidad. Nuestra iglesia es una iglesia adoradora, pero el cántico nuevo no lo sabemos hacer casi. Nosotros estamos en una adoración impresionante hasta que el líder de alabanza de turno dice: ahora iglesia, levanta un cántico nuevo. Y bueno, no sé hacer como un grillo, pero suena como una paja de heno. Un heno sale así y toda la gente queda como en un momento incómodo, así, no saben qué hacer. Y entonces decimos: No, mejor cantemos la canción. Pero ¿cómo hacer un cántico nuevo? Tomen ahí apuntes prácticos. Elijan un tema con Dios. ¿Qué quieren cantar acerca de Dios? Un tema, por ejemplo, puede ser la misericordia de Dios. Elijan ese tema. Luego, incluso pueden buscar palabras que rimen con eso para que hagan su propio cántico nuevo. Misericordia, ¿con qué rima? Con escoria. ¿Sí? Y con eso ustedes pueden hacer un cántico nuevo. Oh Dios, tú eres grande en misericordia. Tú me sacaste a mí de la escoria. Y luego pueden tomar otra palabra: santo. ¿Con qué rima santo? Con canto, ¿ok? Pues solo tú eres tres veces santo, y tres veces al día yo te daré mi canto. ¡Ah! Entonces ahí están elevando un cántico nuevo. Así que cuando les digamos, iglesia, levanta un cántico nuevo, hagan eso. ¿Necesitan ser cantantes? No. Dios es mejor cantante que todos. Así que no se preocupen por descrestarlo. Y quiero que lo pongamos en práctica. Así que pongámonos en pie. Y este va a ser un momento en el cual vamos a dedicarnos a pulir esa parte de nuestra alabanza y nuestra adoración que se llama el cántico nuevo. Porque si ustedes y yo desbloqueamos esa parte de la alabanza, vamos a ir más allá. Vamos a lograr conocer a Dios de una manera superior. Jesús, ¿con qué rima esa palabra? ¿Con luz? ¿Con cruz? ¿Y con tú? Te adoramos solo a ti, Jesús, pues tú diste tu vida en esa cruz. Cuando llegaste a mi vida llegó la luz. Para mí no hay nadie más hermoso que tú. ¿Ven? ¿Ven lo fácil que es? Muy bien, ya aprendieron algo nuevo. Así que vamos a ponerlo en práctica y vamos a hacerlo con la canción Gracias. El tema va a ser gratitud, así que les voy a dar algunas ideas. Gratitud por su familia, gratitud por sus hijos, gratitud por la provisión financiera, gratitud por esta iglesia. Y con eso vamos a cantar el coro de gracias y después nos vamos a soltar en un cántico nuevo, ¿listo? Pero ya no lo van a hacer para mí, lo van a hacer para el Señor y le van a dar toda su mejor adoración, ¿listo? Señor, te adoramos a ti. Queremos ser hombres que contagian esta iglesia de cántico nuevo. Tu palabra dice: entonen al Señor un cántico nuevo. Háganlo bien.
tañendo el arpa con destreza. Levanten al Señor un cántico nuevo, dice tu palabra, y hoy lo queremos hacer. Por eso te decimos gracias. Gracias. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, en Dios. Este día, en este día, gracias te daré. No sé dónde estaría si no fuera por ti, Jesús. Jesús, gracias. Y ahora sobre la progresión del coro, vamos a levantar un cántico nuevo para el Señor. Gracias, porque has sido bueno, porque nos has amado. Dile gracias por tu familia, con tus propias palabras. Gracias, gracias. Has sido sobreabundante para mí. Has sido fiel, has sido bueno. Vamos, dejen fluir ese canto nuevo. El Padre quiere oír su voz. Te amamos, Señor. Con la palabra adoración, sus propias rimas, te damos toda nuestra adoración. Al Rey de Majestad que trajo salvación. Aleluya. Ríos de alabanza, ríos de cántico nuevo. Y ahora la música va a bajar, pero ustedes van a subir. Vamos, su voz. Te adoramos. Canten una vez ese coro. Gracias, gracias. Gracias, Dios. En este día. En este día, gracias te daré. No sé dónde estaría si no fuera por ti, Jesús. Gracias. Y otro poquito de cántico nuevo, levántelo. Y en este día te daré. No sé dónde estaría si no fuera por ti, Jesús. Gracias por tu y la Biblia dice que ¿quién de ustedes, si su hijo le pide un pan, le daría una piedra? ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide un pescado, le darían una serpiente? Claro que no harían eso. Y si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos cuando se lo piden, ¿cuánto más el Padre que está en los cielos les dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y dile, Señor, derrama tu fuego en nuestras vidas. Derrama tu presencia. Derrama hoy sobre mí una unción especial. Yo quiero ser un sacerdote para mi casa. Yo quiero contagiar el fuego de pasión por ti en mi grupo de conexión, en los servicios aquí en la iglesia, en los tiempos de alabanza, con mis hijos, en los devocionales familiares. Yo quiero enseñarle a mi hijo a adorar. Yo quiero enseñarle a mi hija a adorar. Yo quiero ser el más apasionado
a salarai, reviraba, se levara, tara, shalarararararai. Necesitamos tu espíritu para vencer a Satanás, para vencer nuestra carne, para vencer las tentaciones. Abre los cielos. Espíritu Santo, oh sí, te necesito en mi vida, te anhelo, Espíritu Santo, hoy me aferro a tu manto, yo te necesito, a ti elevaré mi canto cada mañana, yo te necesito, de fluir su canción. Ese cántico nuevo, síganlo haciendo. Pero los que no lo han logrado, oren en lenguas, y oren fuerte. Y ahora sí, suéltenlo, Espíritu de Dios. Si no estás en mí, no puedo vivir. Te necesito, solo ti. Presencia de Dios. Pero hay una faceta del cántico nuevo, que es cuando Dios el Padre usa nuestra boca para hablarnos a nosotros. Y para eso es necesario orar en lenguas un poco. Oremos en lenguas. Toma el control de nuestra boca. Y en unos segundos va a ser la voz de Dios a través tuyo, hablando a tu corazón, de padre a hijo. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo es el espíritu de adopción, por medio del cual podemos clamar Abba, Padre. Y en unos instantes el Espíritu va a hablar a nuestro corazón. Rabasabatash.
reyando suaba shabata la kitara. En este momento fluye proféticamente. Hijo mío, oh, yo estoy contigo. No temas ni desmayes. Ese versículo que tienes en el corazón, dilo. No temas, hijo mío, ni te desalientes, ni te desanimes ante esta multitud tan grande, pues la batalla es mía, dice el Señor. No habrá por qué peleéis, porque el Señor, quien marcha al frente de ti, peleará por ti, se manifestará. A otros el Señor les dice: el Señor está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se regocijará por ti con cantos, callará de amor. Con su amor calmará todos tus temores. Y Señor, en la intimidad nos envolvemos en tus alas de papá. Y en la intimidad envolverme en ti, porque no hay otro Dios soberano, rey. En la intimidad, en la intimidad, envolverme en ti, porque no hay otro Dios soberano, rey. En tu nombre santo. Hacer algo especial. Recientemente en nuestra iglesia ha venido sucediendo unas manifestaciones impresionantes en la presencia de Dios. Como hombres de esta iglesia vamos a pedirle a Dios que siga enviando estos momentos, que se derrame de una manera poderosa en el lugar de su presencia. Hagámoslo como Jacob, que luchó con Dios y le dijo: no te dejaré hasta que me bendigas. Y en este momento lo que va a suceder es que no vamos a hacer nada. Mientras la música suena, el Espíritu de Dios se va a derramar en medio nuestro. Solo cree, solo cree, solo cree. Recibe, recibe.
recibe de su presencia. Marty profetiza con la guitarra. No nos conformamos con menos que tu gloriosa presencia, Señor. Hay hombres sedientos de ti, Señor. Por más de ti en nuestras vidas, Señor. Necesitamos este bautismo, Señor. Necesitamos esta llenura. Más y más, Señor. Para momentos así es que hay que usar el cántico nuevo. Ahí, levántalo, levántalo. Te amo, Señor. Te necesito, Señor. Más de ti en mi vida. Más de ti en mí, Señor. Arde en mi corazón. Rompe mis ataduras. Más de ti, más de ti. Más de ti. Más de ti. Oh, oh, oh. Más de ti. Unámonos a esas notas de la guitarra, a esas melodías del cielo. Oh, Señor, te adoramos. Mi corazón se une a la melodía del cielo y la música va a ir en un crescendo, pero nuestras voces también. Vamos a subir el volumen de nuestro canto. Oh, te adoramos. Lento para enojarse, grande en amor y misericordia, Yahweh. Yahweh. Recibe ríos, 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 ríos. Levante